Estamos concretando una diligencia dispuesta por el doctor, el juez Monti, y a requerimiento o a requisitoria de la doctora Silvia Pereira, que es la fiscal en jefe de la ciudad de Trelew. Esto es producto de una investigación que están llevando por una causa, en principio, de fraude a la administración pública en concurso real con una serie de estafas. Y bueno, estamos en esa medida que dispone la requisa de este inmueble, la requisa de 4 inmuebles más, la detención de 2 personas, la requisa y secuestro de 4 vehículos. Y bueno, estamos juntamente con la gente de la DPI Trelew, que es la división de investigaciones, que está sobrellevando esta diligencia. Los detenidos son Juan Carlos Rossi y Leandro Nelson Quilaleo. ¿Qué cargo ocupaban dentro del círculo? Uno es el presidente y el otro el tesorero. Entiendo que a juicio de la fiscalía hay elementos que interesan. Hay, en esta instancia procesal, hay situaciones que hacen sospechar de la actividad de ellos y bueno, llevan a esta medida, ¿no? Audiencia de control de detención no tenemos y ellos van a estar detenidos en la alcaldía policial Trelew. Es una medida que se debe investigar y se debe establecer qué es lo que ha pasado. Nos interesa a todos y, como le decía, hasta ahora son inocentes, simplemente que hay algunas situaciones que hacen sospechoso, de acuerdo a la fiscalía, hacen sospechoso esta situación y, bueno, lo procesan, lo llevan al proceso, que veremos si va a juicio o no. ¿Tanto Rossi como Quilaqueo son comisarios mayores retirados? Sí, son comisarios, fueron compañeros nuestros, jefes nuestros, así que más allá de esta situación, bueno, tenemos un gran respeto a los dos.